Buenas tardes, vecinas de Linares, vecinos de Linares. Buenas tardes, Carlito. Buenas tardes, Nico, ahí en los controles. Buenas tardes también a nuestra invitada que nos levanta el pelo a este programa. Contamos con su honorable participación. Le agradecemos también la deferencia. Señora Claudia Jorquera, gobernadora de nuestra provincia de Linares. Napo, vamos a tener un programa para aclarar dudas, para compartir información. Y también, si algún vecino desea hacer alguna consulta a la gobernadora con respecto a las materias que vamos a tratar, pues están abiertos los enlaces del programa a través de Vive Linares. Estamos saliendo, me imagino que a través de Linares Informado también, y los Facebook de cada uno de nosotros para compartir una tarde más de información, aclarar dudas y también tener su minuto de algún reclamo que queramos hacer. Señora, disculpándome, Carlito, salude por favor. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saludo también a toda la gente que nos está viendo de sus casas, de su trabajo, de su vehículo, donde sea. Esperamos que este sea un buen programa. Como dijiste, tenemos una invitada de lujo, que es la gobernadora provincial, la señora Claudia Jorquera. Ojalá que las personas puedan participar haciendo las preguntas que estimen necesarias. Así que le damos el pase ahora a ti, Marcelo, nuevamente, para que presente ya definitivamente a nuestra gobernadora y que podamos conversar con ella tranquilamente. Señora Claudia, muy buenas noches nuevamente. La pantalla es suya. Bueno, buenas noches, Marcelo. Un gusto poder encontrarme nuevamente contigo, con Carlos también, en este espacio Vive Linares, donde podemos interactuar, ¿no es cierto?, con los vecinos e ir contando lo que como gobierno y como gobierno provincial también estamos realizando. Así es, pues, señora Claudia. Mire, una de las inquietudes que hoy día está más fresquita, que la gente quiere saber por todo esto de la pandemia, está difícil la cosa, nuestra comuna se ha caracterizado por niveles de cesantía, imagínense ahora con todo esto que se le suma a esta pandemia mundial, esto se va a disparar mucho más. Y hay mucho interés en saber, primero que nada, si nuestra comuna va a ser beneficiada, me imagino que sí, con las cajas que el gobierno central, que a través del gobierno regional, y así sucesivamente viene bajando la escala, va a llegar a la gobernación, cuántas van a ser más o menos las que van a llegar a nuestra comuna, cuándo sería la fecha tentativa que estas lleguen y cómo va a ser el proceso de selección para poder llegar a las personas que realmente lo necesitan y no a esos inescrupulosos que habitualmente aparecen en estos casos. Bueno, agradezco tu pregunta y la verdad que ese ha sido un tema de los últimos días en donde la comunidad ha estado bastante inquieta. No solo han llegado a los municipios de la provincia, sino que también a nuestra gobernación. Y la verdad, como lo anunció el presidente Piñera hace una semana atrás, hoy día se va a llegar, producto de la pandemia, con un nuevo apoyo social. Ya lo veníamos viendo, ¿no es cierto?, con una agenda social y una agenda económica. Pero ahora ya más en lo operativo y en lo real, nuestra comuna y nuestra provincia efectivamente también forman parte de este plan alimenticio que ya está implementando. Y al aterrizar a la región del Maule, yo creo partiendo de que los recursos que hoy día se van a empezar a materializar en estas cajas son recursos que vienen tanto del Ministerio del Interior, ¿no es cierto?, como del gobierno regional. Hubieron algunas polémicas al respecto, o sea, pero aclarando bien las cosas, son recursos a nivel regional que se van a entregar. ¿Y cómo va a empezar a operar? Creemos que esto empieza ya a contar del mes de junio. La primera semana vamos a empezar a distribuir. Hay una empresa de la región que es la que a través de Marco se hizo cargo de la parte más logística de las cajas de alimentos que van a tener un valor de 35 mil pesos aproximadamente y la parte de la distribución por comuna. Hay un convenio que en este minuto se está firmando entre la intendencia y cada uno de los municipios de la región en donde quienes se van a hacer cargo de focalización y de la distribución de esta canasta son los municipios. La focalización va a ir con los datos que proporciona, ¿no es cierto?, la Seremía de Desarrollo Social,
más los antecedentes que tengan las municipalidades, y ellos van a focalizar en esta primera instancia. La focalización va a ser para los hogares del 40% más vulnerables. Y la próxima semana, yo creo que ya el día entre jueves y viernes, empieza la ruta en la provincia de Linares. Nosotros el día sábado vamos a tener ya el hito comunicacional en Talca con el intendente y posteriormente vamos a partir en las distintas comunas de nuestra provincia. Ahora, lo importante de esto es que, bueno, voy a dar la cifra aproximadamente, porque aquí baja por tres líneas. El primer mes, que es junio, se van a repartir las cajas, que son las que hoy día la Intendencia va a entregar con fondos de emergencia. Durante el mes de julio y agosto van a ser las cajas que se van a entregar con los fondos regionales. Son fondos que, ¿no es cierto?, que el CORE destinó de proyectos o programas que no se van a ejecutar y que pasaron a este tema de emergencia para comprar las canastas. Entiendo que la primera etapa son aproximadamente 1.500 millones de pesos que cubre la intendencia. Claro, son 42.000 cajas a nivel de región. Pero hablemos de la provincia, hablemos de la ciudad de Linares, ya que la mayoría. Acá, la primera etapa, que son las que va a entregar con fondos de emergencia del Ministerio Interior de la Intendencia. Mira, yo tengo la cifra, son 3.800 cajas Para Linares. para Linares. Después viene una segunda etapa, que son las cajas que vienen con recursos del gobierno regional, de los que aprobaron los CORE. Y aquí estamos hablando de aproximadamente 7.722 cajas. Solo ¿Ya? para Linares. Estamos hablando solo de la ciudad de Linares, de la comuna. Y además se suman un aporte que hizo la Confederación de Producción y el Comercio, y ahí para Linares son 780 cajas. Es decir, la comuna de Linares va a recibir 12.000 37 cajas para distribuirla a los tramos de las familias más vulnerables. Perfecto. Nuevamente Bueno, el ahora. tramo del 40%. ¿Cómo? Nuevamente el tramo del 40%. Mira, lo que se espera es que en primera instancia se pueda alcanzar a ese grupo, pero yo creo que esto va a ser un poco más flexible para alcanzar a llegar al 60%. Gobernadora, buenas tardes. Carlos Tigría por acá. Carlos. Gobernadora, una consulta. Usted señaló las cajas que se van a repartir en la comuna de Linares. ¿Usted tiene el dato de la comuna de Colbún? Sí, en Colbún las cajas que van a ser por por la intendencia, ya llamemos así, ya, por la ¿Ya? inten con fondo de emergencia de intendencia Es del son mes de 1.000. junio. En junio, las primeras son 1.000. Luego Perfecto. vienen por el gobierno regional 2.156 cajas. Y además, por la Confederación de Producción y del Comercio, son alrededor de 426 cajas más. Perfecto. Es decir, 3.582 cajas. Perfecto. Oiga, Ahora. magister, una pregunta. Los criterios de distribución, usted habla del porcentaje de familias vulnerables, pero yo me llegó una información de hoy una reunión entre los DIDECO y la Intendencia, y llegó información que en algunas regiones se están entregando cajas con prioridad a la tercera edad. Y nos está dando cumplimiento a esto del 70% dentro del 40% de los más vulnerables. ¿Es eso efectivo o solamente son rumores, Mira, lo que gobernadora? pasa es que esto se está manejando caso a caso, porque toda la realidad no es la misma. Entonces, hoy día, como tú bien planteabas, hubo una coordinación entre la Intendencia y los DIDECO para ir definiendo detalles. Y uno de esos detalles están en esas prioridades. Hay comunas que tienen más adultos mayores, hay otras que no. Por lo tanto,
Esos son los criterios que se van a ir utilizando para ir focalizando y que pueda llegar a aquel que realmente más lo necesita. Sabemos que todos lo necesitan, que hay muchas personas que a lo mejor no van a poder acceder como se quiere, pero también recordemos que los municipios también han estado entregando cajas de alimento. Entonces, con lo que hoy día se va a empezar a entregar, aproximadamente se cree que se va a llegar a un 58% de la población más vulnerable. Nunca vamos a poder alcanzar la totalidad, pero sí, el 58% también es una cifra que es bastante significativa y que de otra manera va a llegar de manera directa a aquellas familias que hoy necesitan esa mano ayuda, esa Sí, y ayuda. sabe por qué se lo preguntaba también, gobernadora, porque yo estaba revisando que en la página de la Intendencia Regional, que se señala que la suma total son como 3 mil millones de pesos y son 150 mil cajas de mercadería aproximadamente. Y si uno se va a la población de la región del Maule, tenemos 1.050.000 habitantes. Por lo tanto, el beneficio en el fondo abarcaría cerca de un 10-12% de la población del Maule. ¿Es así? ¿Eso es lo que ustedes tenían planificado? Pero tú estás hablando de la población total y lo que estamos Sí. hablando es que a la persona, a quién se va a llegar en esta primera Correcto. instancia es al 40% más vulnerable. Pero en total son 150.000 cajas de mercadería dentro de los 3 meses que usted señaló. En total son 134.000 cajas. Perfecto. Damos la Aproximadamente. bienvenida a Cristian, que ya está, lo tenemos en línea ahí con su barba notoria ya de pandemia. Así que, Cristian, salude nomás por mi chiquillo. Hola Marcelo, hola Carlos, señora gobernadora, un placer. Cristian. Por cosas de trabajo nos ha tocado también poder conocer del trabajo que se está haciendo vía gobernación. Y como nosotros trabajamos, bueno, hay personas que desconocen del trabajo que estamos realizando a través del Instituto Forestal. Hemos visto que ustedes también están realizando esta ayuda social en los sectores rurales. ¿Cómo se va a llegar a los sectores rurales más alejados de nuestra provincia, señora gobernadora? Mira, la verdad que las gobernaciones no tienen los recursos sociales que quisieran como tienen los municipios. Nosotros lo hacemos por demanda espontánea. Y también el trabajo que hicimos con ustedes fue porque ustedes como INFOR, dentro de los usuarios que ustedes tienen, también conocen la realidad de ellos y por eso es que de otra manera logramos llegar a algunos sectores más apartados de la comuna, que son las personas que no se acercan a los Dideco, son personas que, en general, las personas del mundo rural no salen a pedir, esa es la verdad. Pero sí tratamos de llegar especialmente a aquellos adultos mayores que sabemos que son los que están más desprotegidos muchas veces. Sí, porque gracias a este trabajo me ha permitido, por ejemplo, conocer territorios de alta vulnerabilidad social, como por ejemplo los mogotes. Y en los mogotes, me imagino, los próximos días con el tema de las lluvias, los accesos son bastante difíciles. Entonces, ¿de qué forma se genera la logística para poder llegar a ellos? Es una de las preocupaciones que tengo pensando en ese tipo de territorio que es de difícil acceso. Bueno, ojalá, como dices tú, Cristiana, en los próximos días llueva. Esperemos que eso suceda, porque en realidad necesitamos agua. Pero mira, en ese sentido nosotros estamos en directo trabajo con las juntas de vecinos, que son los que levantan, o clubes de adultos mayores, que también tenemos catastro al respecto, y tomamos contacto con ellos y nos acercamos. Como te decía, tenemos la capacidad que tienen nuestros servicios para la ayuda social, pero de otra manera sí. Y muchos casos son derivados también desde los Dideco, desde los CEFAN, y así la coordinación en red que hay, vamos llegando a aquellos que gobernación podemos atender. Gobernadora, usted ha Sí. señalado que obviamente las redes que tiene la gobernación no son las mismas con las que cuenta la municipalidad, en este caso el INFOR, que tiene contacto directo con la gente de la precordillera. Por lo mismo, usted como No, los gobernadora, recursos. los recursos, su opinión No la uso. personal, ¿cree que la entrega de las cajas de mercadería era la más apropiada en este caso? Yo creo que forma parte de varias otras iniciativas. Recordemos que no solamente se ayuda con caja de alimentos, también está el tema del ingreso familiar de emergencia, también estuvo lo que fue el bono COVID desde el punto de vista social. Este forma parte de una de las
de las estrategias que se está abordando para poder llegar a la familia. Lo señalaba anteriormente. Sí, lo quería complementar porque hay un tema de logística y de transporte, obviamente, que tiene un costo. Y hay en redes sociales, y yo tengo en mi poder una acá, una orden de compra por un transporte de 250.000 cajas de mercadería de la Intendencia Metropolitana. Y el costo solamente de transporte, según esa factura, son 8.750 millones de pesos. O sea, ocupar 8.750 millones de pesos en transportar 250.000 cajas de mercadería, en circunstancias que a lo mejor ese dinero podría ser ocupado en otro tipo de cosas que han beneficiado más a la gente más vulnerable. ¿No piensa usted eso? Bueno, yo la verdad que yo lo que entiendo acá, por eso te digo que cada región es distinta. Yo creo que una vez que esto parta y que tengamos las cifras totales de lo que se está gastando, vamos a poder hacer una evaluación, pero yo creo que hoy día lo más rápido y efectivo para poder llegar a un número importante de familias es que podamos hacerlo de esta manera repartiendo la caja de alimentos. Porque además, el paquete que tú pagas es completo. En este caso, la región del Maule, la empresa que va a la que está confeccionando en este minuto haciendo las cajas, es también la que las va a repartir. ¿Se fijan? Entonces, yo creo que es válido lo que tú planteas, pero es de análisis también una vez que tengamos los datos concretos. Pues aquí van a salir varios análisis. Yo hice un comparativo hace unos días atrás de la caja que está entregando el gobierno, que tiene un costo de 35.000 pesos que usted ha ratificado en este programa, y la municipalidad está entregando otra caja que tiene un costo de 25.000 pesos. Sin embargo, la caja del gobierno es casi cuatro veces mejor y por solo 10.000 pesos de diferencia. Y uno no entiende por qué a uno se les compra tan caro y a otro se les compra tan barato, o otros son capaces de hacer rendir tanto la plata y a otros no, porque la municipalidad ha invertido en 13.000 cajas. 13.000 y están pagadas. No sé dónde, cuántas han sido entregadas efectivamente, me imagino que por un problema logístico se entregarán paulatinamente. Pero uno espera, quiero sumarme a la pregunta y a la inquietud de Carlos, que los recursos sean súper bien invertidos en esta época y que ojalá invierta más el gobierno, pero una cosa también que sé que no es resorte suyo, pero quizás lo podrá transmitir, que no toda la necesidad está en el 40%. Hay gente de clase media que se han quedado ambos, padre y madre, sin trabajo y nunca tocan nada. Y yo creo que la entrega de la ayuda debe partir por identificar primero necesidades, porque sin desmerecer la necesidad que pueda tener una persona del 40%, pero a lo mejor no ha perdido su fuente laboral y está tocando por todos lados, le están llegando ayuda. Los bonos, el ingreso de emergencia, las cajas, y así paulatinamente y durante todo el año siempre está. O sea, yo no digo que no se le entregue, yo lo que pediría es que fuéramos, o que el gobierno fuera un poquito más, demorara quizá un poquito más, aunque reclamen que están tardidos, pero que entreguen a quienes de verdad hoy día lo están necesitando. De mi parte, yo agradezco toda ayuda y la voy a valorar. No me voy a poner a gritar en lo que cuesta, no, pero sí voy a poner ojo cuando también hay autoridades que se están aprovechando, como poniéndole el logo de su nombre o su nombre personal y no el de una institución, porque no es lo mismo que la caja que entrega el gobierno diga Gobierno de Chile a que otra caja diga el nombre de una persona que es la autoridad. Yo creo que por ahí también uno tiene que empezar a fiscalizar. Sí, no, yo te encuentro razón lo que planteas, Marcelo. Por eso te digo que, mira, este ejercicio para nosotros como gobierno regional, digamos, también es nuevo. ¿Diga tú? Una de las cosas que nos va a tocar a nosotros como gobernación es hacer unas veces de ministro de fe, lo que tiene que ver con la entrega de las cajas. Ahora, lo que hemos estado conversando en reuniones con el intendente es eso mismo, de poder ampliar este rango, por lo menos poder llegar al 60% del tramo. ¿Se fija? Entonces, ya se está ampliando, porque como tú bien dices, hoy día los municipios con recursos propios están comprando cajas de alimentos. Por lo tanto, ellos van a tener que visualizar. Si le dimos a la persona X, me imagino que en esta ocasión no le vas a dar, te va a permitir ampliar el rango y poder llegar a otra persona. Sería lo ideal.
Nosotros lo que nos importa es que las cajas lleguen a las personas que necesitan. Y en eso es la labor nuestra. Nosotros como gobernación vamos a ser los ministros de fe, de partida el encargado de emergencia provincial, es el que una vez que las cajas lleguen al centro de acopio de los municipios, él va a tener que firmar la recepción junto al encargado logístico de los municipios de que se recibió conforme. Y diariamente nos van a estar informando de cuánta es la cantidad de cajas que se está entregando. Porque no van a llegar, en un, por ejemplo, en Linares, que son 1,000 cajas que deberían llegar, no van a llegar las 1,000 al tiro. Lo más probable es que lleguen un poco menos. Una vez que se entreguen, se van a volver a enviar la otra cantidad. Pero que no te quepa duda que yo voy a estar muy encima de todos estos procesos. Y la caja trae el logo del gobierno regional y de la intendencia. No debería nadie poner ningún nombre que corresponda. No debería. Ojalá. Gobernadora, me gustaría, como con todo este tema del COVID-19, hacerle una pregunta respecto a la capacidad del hospital de Linares en este momento. ¿En qué condiciones estamos? ¿Usted tiene esa información? Mira, ustedes saben de que de una otra manera hoy día la red hospitalaria está funcionando al 100%. Es decir, hemos visto como en Talca han llegado casos de otras regiones. Y aquí, en nuestra ciudad, no es mucha la capacidad hospitalaria que nosotros tenemos. En este minuto, digamos, también está completa, hablándose de lo que son las camas UCI. Pero también hoy día ustedes saben que nos están atendiendo se han postergado algunas especialidades para poder dejar camas que puedan servir también para este tipo de atención con ventiladores y de mayor especificación. Entonces, ese es un tema que preocupa, que nos preocupa a todos, pero que se están abordando. Yo creo que este tema es un tema del día a día, oye, Carlos, y que hay que seguir atendiendo, de todas maneras. Pero en este momento estamos al 100%. En este minuto están las camas ocupadas, sí. Todas las camas críticas están ocupadas, ya, ok. Bueno, ahora, ¿hay alguna preocupación especial por la cantidad de casos de contagiados en alguna de las comunas de la provincia de Linares? Mira, a mí lo que me preocupa en este minuto es que de verdad ha habido una irresponsabilidad de las personas. Me llamó mucho la atención ese, no sé si ustedes se acuerdan los primeros días aquí en Linares, cuando se cerró la calle, ¿no es cierto?, para que no transitaran los vehículos. Los primeros días parecía, me acuerdo, para la Navidad. ¿Se acuerdan que anteriormente se cerraban las calles? Sí. Y la gente podía transitar por la época de Navidad tranquilamente? Y en ese minuto sentí mucho temor, se lo digo con mucha honestidad, porque me ha tocado estar en la calle, me ha tocado estar apoyando los distintos pagos que se están haciendo mayor, y de otra manera las personas siguen transitando como si fuera un día normal. Uno entiende que tienen que salir a hacer sus gestiones, pero muchas veces no respetan el aislamiento. Muchas veces andan con mascarilla, muchas veces andan con niños. Entonces, yo siento que esta cosa se nos va a empezar a escapar de las manos y eso sí que va a ser un problema. Porque mi temor es este concepto que se usa de la última cama, en que a lo mejor vamos a tener que decir que va a ocupar la cama. Y eso yo creo que es una situación preocupante que empiezan los fríos, como hemos ido conversando, sin ser experta en este tema de la pandemia. Sabemos que el virus tiene una proyección alta en época de temperaturas bajas. Entonces, me preocupa de verdad. Y en la misma línea de lo que se me adelantaron a la pregunta, ¿a usted le pareció una buena medida haber cerrado calle Independencia y haber prohibido el estacionamiento en dos calles más céntricas de Linares, lo que ha provocado que la gente tenga que trasladarse a pie, que en mayores trayectos, ya que es irresponsable, igual sigue saliendo, pero hoy día se le está obligando a caminar y a tener contacto más cercano que el buscar estacionamiento cercano al lugar donde desea ir a comprar una farmacia? Todas las farmacias están en calle Independencia, la mayoría, el 70-80%. Y ahora, para ir a la farmacia, tengo que buscar estacionamiento a lo menos a 3 cuadras y de ahí caminar hacia una farmacia y volver. ¿Le parece, mira, yo, con ese presente, una buena medida?
Yo creo, Marcelo, que la medida fue bien tomada, porque el espíritu de esta era poder disminuir que la gente se anduviera paseando. Ahora, a lo mejor sucedió lo contrario, lo que tú estás planteando. Y por eso que yo hablaba en un comienzo de la irresponsabilidad que hemos tenido todos y, en no cuidarnos en ese sentido. Ahora, uno está viendo de que a lo mejor la medida no fue la que esperaba, porque de verdad se esperaba que la gente dejara de transitar, dejara de ir al centro, pero al parecer, como tú bien dices, el efecto fue contrario. Es que yo siento que toda persona, cuando va al centro, quiero creer en la buena fe, no va a pasear. Va porque requiere hacer un trámite. Y es cosa de ver el INP, es cosa de ver la caja Los Héroes, es cosa de ver los bancos que no han facilitado los trámites. Yo le digo, Banco Estado, es una vergüenza cómo ha funcionado. Yo, prácticamente, el banco me ha querido obligar a ir al banco. ¿Sabe por qué? Porque la aplicación constantemente me está bloqueando la contraseña, casi obligándome a ir, que yo tenga que ir a renovar una contraseña. Yo entiendo cuando hoy día los software y los soportes informáticos debieran funcionar mucho mejor, es cuando Banco Estado ha estado funcionando de la peor manera. Y el Banco Estado depende del gobierno, o al menos así debiera ser, y no está dando el ancho. Entonces, esa es una crítica que yo no, yo creo también la buena fe que tuvo el alcalde al cerrar Independencia, pero uno debe darse cuenta que finalmente no ha sido una buena medida y debiera volver a permitir. Si yo creo que la peor medida fue liberar los estacionamientos, porque la gente creyó que hoy día puede ir en auto y quedarse todo el día en el centro, porque total sale gratis. Creo yo, es una opinión. Quería preguntarle respecto de, desde el gobierno central, la bajada de información respecto de, por ejemplo, la provincia de Linares, ¿cuándo debería presentar el PIC de personas contagiadas de coronavirus? ¿Esa información está disponible hoy en día o no? ¿Cuándo nosotros como provincia deberíamos tener la mayor cifra? Ojalá, esperemos que no sea tan alta, pero bueno, todo indica que van a ser lamentablemente varios casos. Mira, lo hemos escuchado a través de la autoridad sanitaria, ¿no es cierto?, que el ministro finalmente. Y veníamos hablando hace bastante tiempo de la semana PIC, y eso no fue así. Esto se ha ido prolongando en el tiempo. Ahora, lo que creemos es que de una manera, con las bajas temperaturas, podríamos estar complicados a contar la próxima semana. Pero es un tema que es complejo, que se han ido tomando medidas de manera progresiva y que de una manera hemos visto que esto se ha ido prolongando en el tiempo, pero en algún minuto, y yo creo que va a ser algo personal, en la medida que las temperaturas bajen, va a empezar, ¿no es cierto?, a aumentar este tema del número de contagios, y ya lo hemos estado viendo a través de lo que ha sido a nivel nacional, y aquí está relativamente como provincia, digamos, como región, controlado, pero ¿hasta cuándo? Yo creo que nadie lo tiene muy claro. Bueno, gobernadora, una pregunta. ¿Cómo están los índices de delincuencia acá en la ciudad de Linares, en la comuna, en esta época? Siempre se ha dicho que la gente iba a quedar cesante, que mucha gente decía, nos van a obligar a salir a robar, incluso se escuchaba las noticias en Santiago. Y en los últimos días hemos escuchado varias noticias a través de las redes sociales, los medios de comunicación local, de asaltos con robos con intimidación, le robaron un auto en calle San Martín. ¿Cómo están los índices de delincuencia estos últimos dos meses en comparación al año anterior? ¿Han aumentado? ¿Se mantienen? ¿Ha aumentado algún tipo de delito en particular? Mira, los delitos de mayor connotación social acá en nuestra provincia, la verdad que no han aumentado. Al contrario, uno mira las cifras y la verdad que han sido más bajas que el año pasado. Ahora, creo que creemos y que de verdad es así, que hay una sensación de inseguridad en las personas. Sensación porque hemos visto que han habido delitos mucho más violentos. Lo que pasó, que tú mencionabas estos días a esta señora que la asaltaron, que le pusieron un cuchillo aquí en el cuello, son cosas que no se veían. Pero si nos vamos a las cifras hablan de que ha habido una disminución al respecto. Por lo tanto, yo quiero llamar un poco a la tranquilidad. Nosotros constantemente estamos en reuniones en donde tenemos, no solo con las policías, sino que hoy día también está incorporado el ejército,
y en una comunicación permanente para ir tomando medidas en este sentido de poder ir previniendo situaciones que en algún minuto a lo mejor podrían escaparse. Y Carabineros, por lo mismo también, sigue atendiendo lo que es parte de su función, pero no olvidemos también que hoy día se le han sumado otras funciones propiamente por lo que es la pandemia, y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con los controles sanitarios, tiene que ver con lo que son el toque queda. Lo hemos visto también acompañando a los militares cuando andan haciendo ronda en el centro. Y también hay otro rol que ha tenido que asumir con lo que es la fiscalización con funcionarios de salud, que tienen que estar atentos a que las personas que están en cuarentena no salgan. Entonces, yo más que nada creo que si bien han habido hechos, pero las cifras no se han escapado y al contrario, no me la han ayudado. Ahora, lo que yo invito es a la población es que pueda hacer las denuncias, porque solo como autoridad que no me diga, no se está en la mano. Los demás, no digo que no ocurran, pero que van. ¿Hay más preguntas, compañeros? No, yo no tengo más preguntas. Bien, agradecemos entonces a la gobernadora de Linares, a María Claudia Jorquera. Gracias por estar con nosotros, gracias por entregarnos información referente a la entrega de las cajas de alimentos para las familias más vulnerables, hablar también de la situación de los contagios de COVID y cómo se están preparando como autoridades, y también respecto de los casos de delincuencia, los índices de delincuencia que registra nuestra provincia. Tenga muy buenas tardes, señora gobernadora. Le agradecemos que haya estado con nosotros. Gracias, Marcelo, Cristian, Carlos, Nicolás. Lo que podamos servir y ayudar con servidores. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Claudia. Que esté muy bien. Gracias, hasta luego. Bien, de esta forma ponemos término al primer bloque de Equilibrio Comunal. Hablemos con la verdad. Vamos a una pausa y regresamos con el segundo invitado de la jornada, Camilo Muñoz, el hermano de Catita Vázquez. Vamos a recordar este lamentable episodio que lutó a toda una ciudad, porque seguimos pidiendo explicación para saber qué pasó realmente. ¿Fue suicidio o fue realmente involucrado un tercero en la muerte de la exfuncionaria del Departamento de Tránsito de la Municipalidad de Linares? Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de regreso en Equilibrio Comunal. Hablemos con la verdad. Hoy día acabamos de entrevistar a la señora gobernadora María Claudia Jorquera y es la ocasión de saludar a nuestro segundo invitado. Ya está con nosotros Camilo Muñoz, el hermano de Catita Vázquez, funcionaria municipal que falleció en extrañas circunstancias y que la ciudad de Linares aún sigue solicitando a las autoridades, ojalá poder esclarecer este caso y llevarle algo de paz a su familia, porque Camilo, al igual que todos sus amigos, aún están buscando qué realmente pasó. ¿Cómo estás, Camilo? Hola, un saludo a todos. Bien, gracias. Compañero. Cortita la hizo. ¿Cómo estás, Camilo? Bien, Marcelo, un gusto saludarte a ti, bueno, y a todos. Pues. Oye, Camilo, ¿qué antecedentes nuevos? ¿Ha surgido algo nuevo? ¿Han pasado dos años de que Catita partió? Sí, pues nosotros, para el sentimiento que tenemos, obviamente, es de impotencia, de rabia, de amargura, de ver cómo se han dado las cosas, cómo hemos pedido de mil formas que este sistema opere de buena manera y no lo ha hecho. Ha sido triste, ha sido impotente, y respondiendo a tu respuesta, el último antecedente que hemos tenido es nulo.
Y cada vez que hemos investigado, cada vez que hemos indagado, ha sido por cuenta propia. Y creo que las respuestas que tenemos hasta el día de hoy han sido del ente particular en conjunto con la familia, pero lejos del sistema. El sistema siempre ha querido mantener su tesis, y esa tesis que se inicia, y no hay que olvidar, de un mal trabajo y un mal proceder, donde a mi juicio, ya a los 2 años de la muerte de mi hermana, lo único que veo acá del sistema, en este caso el Ministerio Público, Policía y Fiscalía Regional, es mantener la tesis de suicidio como sea y tapar esa actual nefasto y negligente que cometieron estos entes policiales el día que encontramos a mi hermana, y donde peor aún, yo se los manifiesto que no lo hiciesen y aún así igual lo hicieron. El actual nefasto, tapar, tú dices, tapar un actuar nefasto, ¿no es también lo mismo decir encubrir a un asesino? Yo creo que descubrir a un asesino depende de quién lo vea y cómo lo vea Marcelo. Yo siempre he mostrado lo hecho. Yo creo que mi pega como hermano Cata, la promesa que le hice ese día cuando la encontré en ese camino, fue encontrar la verdad, y si alguien le hizo daño, encontrarlo. Y creo que eso ha sido mi andar durante estos 2 años. Hacer lo que generalmente ninguna familia puede o tiene los conocimientos de poder hacer. Yo no los tenía. Yo solamente he apelado a la promesa que le hice, al amor incondicional hacia mi hermana y hacia mi familia. Y el poder ver lo lógico. Yo creo que cuando una mujer o la persona que sea, ya sea a 500 metros donde vivía con su pareja, de donde tú le manifiestas a carabineros, PDI, y para mí era relevante el poder ir a tomar la declaración y a las últimas personas que vieron con vida a tu hermana, a ese ser querido que ya se ha muerto ahí, es un tema de sentido común. Y la negativa férrea de ello es algo que claramente me pareció extraño. Pero más extraño es que estos policías, o en este caso detectives, dejaran botada la correa arma homicida que según ellos mi hermano utilizó para quitarse la vida, y que después volvieron en la noche como delincuentes a esconderla en las moras. Pero curiosamente esos mismos policías al día siguiente andaban tomándole contratación de lesiones al que era pareja de mi hermana, el que era pareja de mi hermana tomando café en la subcomisaría de Longaví la noche. O sea, para eso se podía proceder, pero para lo que yo le pedí en ese momento, que era velar, era ver la veracidad, matar toda esa manto duda que se siembran cuando una persona ya se muerta, no. Si tú le llamas a todo eso encubrir, habrá que preguntarle a ellos. Yo hasta el día de hoy espero, y esperamos como familia, es que la investigación, la fiscal que lleva la causa, fiscalía en jefe, nos dé una explicación por qué esta gente actúa de esa manera. Yo hasta la fecha, pasado 2 años, Marcelo, no tengo respuesta, no tenemos respuesta de por qué esta gente trabajó de esa manera. Si tú le llamas a eso encubrir, yo lo llamo a ser garantista del día de hoy. Dime. Camilo, pero vuelvo a lo mismo. No es encubrir cuando hay un informe de Rabanal. Creo que está de más hablar quién es Rabanal, que dice que la muerte de Gatita fue atribuible a terceros. No es encubrir un asesino cuando ese mismo informe decía que se habían hecho pericias en el cuerpo de Gatita, que Rabanal dice que nunca se hicieron. Eso no es encubrir un asesino. No es encubrir un asesino cuando la defensa que tú has encabezado en búsqueda de la verdad ha pedido diligencias que nunca se han hecho. Eso no es encubrir un asesino, porque tú hablas de un actuar nefasto. Yo lo que veo, por lo que me he enterado, por lo que me he ido informando, y me gustaría que escucharte a ti como quien encabeza esta lucha y que representa casi simbólicamente a la familia Cristóbal Lobo, a la familia de Ignacio Canales, a la familia del hijo de Cristian, no me puedo acordar, el que atropellaron por 2 y arrastraron por 2 kilómetros. Familias como esas, en que ese actuar nefasto ya no es actuar nefasto, es encubrir asesinos en nuestra comuna. Y el caso de Catita no se le puede llamar otra cosa, no es negligencia, es encubrimiento a asesinos en nuestra comuna. Y están encubiertos por una misma autoridad, una misma institución. ¿Hasta cuándo hablamos bonito y hablamos lo más correcto posible? Necesitamos que gente como tú, que es víctima, diga las cosas como son, creo yo. Sí, no, yo te entiendo perfectamente, yo entiendo tu postura perfectamente, Marcelo, pero también entiendo y apelo a que las instituciones están para que funcionen, y son ellos los que el día de mañana tienen que determinar acá si hay encubrimiento o no hay encubrimiento. ¿Por qué te lo digo? ¿Y por qué siempre he sido cuidadoso con mis palabras, Marcelo? No porque no lo pueda decir, porque no quiero que el día de mañana se tilde de que uno habla de la pena, del dolor, de la amargura, del sentimiento que claramente afloran cuando hay un ser querido que se te va, y más en las condiciones que se fue mi hermana.
Por eso mi pega como hermano de Cata Vázquez, en representación de mi familia, ha sido mostrar lo hecho. Lo hecho que han sido claros y concisos, Marcelo. Y yo lo he contado así, uno tras otro. Y sean las personas, vecinos como tú, familiares, amigos, o aquella gente que de una forma u otra ha escuchado el caso Cata Vázquez y me ha escuchado a mí, el que diga lo que tú estás diciendo. Mi pega como hermano Cata Vázquez es mostrar lo hecho, lo que ha ocurrido, lo que verdaderamente ha ocurrido en base a la investigación que he hecho como hermano Cata Vázquez y como familia, sustentado con los peritos que tú bien señalaste, como el doctor Luis Rabanal. Pero esa postura diplomática te lleva 2 años y tú acabas de decir, partiste esta entrevista nula. Nula, pues Marcelo, si te por darte un ejemplo, yo pedí del día 1 el registro de llamados que son fundamentales para situaciones como esto. Registro de llamadas, Marcelo, para ver el antes, el durante, después, en este entonces que era la pareja de mi hermana y mi hermana. Hasta la fecha no hay un registro de llamadas, Marcelo. Con la respuesta de la fiscal que lleva la causa, hace 2 meses atrás, que de las 3 compañías, una se pronunció. Marcelo, yo personalmente hice ese trámite, no del teléfono obviamente de la pareja o de mi hermana, pero yo para corroborar si efectivamente uno como particular puede hacer y solicitar eso, yo perfectamente lo hice. Y como ella, como los fiscales teniendo toda la potestad legal de poder hacerlo, no lo hacen. Claro, si tú me decías a mí por qué no lo hacen, habría que preguntarle a ellos el día de mañana por qué no lo hacen. ¿Será encubrimiento? ¿Será no trabajar? ¿Será, no sé, habría que preguntarle a ellos? Este no es a mí, obvio. Sí, ¿sabes? Lo que pasa es que al comienzo les di inmediatamente la palabra a mis colegas porque lo primero que se me vino a la cabeza, más que hacer una pregunta, mira lo que te voy a decir, era, ¿qué le pregunto a Camilo si en realidad no ha pasado nada desde la última entrevista? La impunidad sigue reinando, el encubrimiento está claro, entonces, ¿qué podemos hacer? Porque lo primero que se me vino a la cabeza es el caso, por ejemplo, de Marcia Campos y muchos otros casos desde aquellos tiempos donde la fiscalía muestra pruebas supuestamente contundentes y han habido grandes abogados, en ese caso por ejemplo estaba Roberto Celedón, pero no, Marcia Campos en realidad cometió suicidio. En este caso, en el caso de Catita Vázquez, no, fue suicidio. Entonces, la verdad me cuesta hacerle una pregunta a Camilo porque, mira, no puedo abstraerme sino de decir que ya me enoja, me molesta esta situación, porque lamentablemente el Linares está reinando la impunidad. Y eso me molesta, porque no debería estar Camilo Muñoz hoy día entrevistado, deberían ser las autoridades de la Fiscalía, de dar la cara de una vez por todas y decir qué está pasando con tantos casos que no están resueltos en Linares. ¿Ah? Nos van a decir que nosotros no somos los peritos expertos, pero han venido tremendos peritos, como el caso del doctor Rabanal, quien demostró que en el caso de Catita Vázquez hubo intervención de tercero. El doctor Rabanal es una de las eminencias más importantes a nivel internacional en temas de peritos forenses. Entonces, yo me pregunto, ¿qué estamos esperando? ¿De qué otra forma podemos ayudar a la familia Camilo? ¿De qué otra forma podemos nosotros llegar a la verdad? Entonces, por eso no es una pregunta, porque la verdad que ya, mira, entre enojo, vergüenza y a la vez pena de lo que está pasando en Linares hace muchos años ya. Imagínate, yo, bueno, bien, tú muy bien lo señalas, yo, mira, tenía la esperanza en algún momento que el fiscal regional pudiese cambiar esto, puesto que él no estuvo en su momento cuando murió mi hermana y llegó después, pero después de la entrevista que tuve con él personalmente, donde lo autodenunciamos como familia, yo personalmente lo fuimos a autodenunciar, porque acá siempre la tesis de la fiscalía ha sido es que este señor se escondió por amenaza. Yo le pregunto a la fiscal dónde está la amenaza. Y como no me respondieron, me fui y lo autodenunciamos. Conclusión, el fiscal regional no dio lugar porque acá no hay ninguna denuncia, no hay amenaza, no hay nada. Entonces, ¿cómo sustentas lo que me dices? O sea, como tienes ese nivel de respuesta, realmente es penoso de un fiscal regional y te das cuenta que es más de lo mismo. O sea, cuando el fiscal regional puede mencionar, fiscal, ¿usted está al tanto de toda la investigación? Sí, es que parece que no está todo al tanto, porque... Porque acá hay testigos que dicen que Carabineros llegó mucho antes al sitio del suceso, que dice el parte policial, perdón, se queda mirando perplejo así como este tipo de dónde salió. ¿Sí? ¿Usted no tiene antecedentes de eso? ¿Y usted cuenta que eso es normal? Es que cuando empezamos con el qué, que fiscal regional, es que estamos mal. Porque claramente usted está faltando la verdad. Entonces yo necesito saber que usted investigue, porque si acá Carabineros llegó mucho antes a ese callejón sin salida, hay que averiguar por qué. Y yo lo estoy preguntando desde el día 1 y no se me responde.
Entonces creo que está en sus manos poder solucionarlo y enmendar todo esto que empezó mal. Y hasta la fecha, lo único que veo, un fiscal regional que avala todo este trabajo nefasto, negligente, y como tú bien lo señalas, ¿por qué no decirlo? Encubridor. Entonces es penoso para nosotros, porque nosotros nos buscamos acá, nunca buscamos un culpable del día uno, buscamos la verdad. Pero resulta que ahora hay un señor que está escondido del día uno, aduciendo amenazas, que nunca han estado. Teníamos un señor hoy día que aparece como en estado psicótico, loco ante el sistema, jubilado con todos los beneficios de habido por haber, y donde curiosamente, gracias a la investigación de nosotros como familia, descubrimos que andaba en Chillán, en otra región, firmando mandato, acompañado por su abogado y otras personas más. Y ese mismo sistema, fiscalía local, fiscalía regional, avala y sustenta eso. Entonces dime cómo no va a ser penoso para nosotros, si acá este señor no tiene nada que ocultar, porque hoy día aparece en un sistema loco, donde todo el sistema, y te nombro todo, a municipio, la municipalidad, superintendencia de pensiones, Confin, todo aquello que de una forma u otra omitieron, falsearon, hicieron lo loco, firmaron papeles que no tenían que ser firmados, ¿cierto? Pues han sido garantistas de una forma u otra del caso acá Tabasco, que esté como esté. ¿Por qué no han aportado a lo que corresponde aportar, a la verdad, a los principios, a los valores? Es penoso. Pero no pierdo la convicción, es que algún día tendrán que responder por aquellos que tenían que haber hecho lo correcto y no lo hicieron. Camilo, dime. ¿Quiénes están preguntan acá en las redes sociales? ¿Quiénes son los fiscales que han tramitado la causa en el Ministerio Público? No, pues acá la fiscal que lleva la causa es la fiscal Camilo de Camaño. Y la fiscal de Agostini, como jefa, obviamente, a cargo de toda la fiscalía, y el fiscal regional, que es el señor Julio Contardo. ¿Pero quién partió esta investigación? ¿Quién fue el primer fiscal que tomó el caso? No, pues la que partió la fiscal fue la fiscal Agostini. O sea, ella partió con el caso. O sea, imagínate cómo es posible, Marcelo. Yo lo voy a contar ya, porque ya son 2 años de prudencia, 2 años de serenidad, compadre, pero ya claramente, ya 2 años, ya es como mucho. O sea, imagínate que después que la PDI dejó botada la correo vínculo y esos mismos funcionarios volvieron en la noche. Esto yo lo sé porque la PDI de Talca me lo contó. No es que vino un ovni o alguien, vino en la noche, más brujo, y me lo contó. Entonces imagínate que después te traigan a la doctora Vivian Busto, que es una eminencia en la criminología forense, supuestamente, que es caballo batalla del Ministerio Público, y que te diga dentro de una oficina que probó la correa que supuestamente tu hermano utilizó para quitarse la vía. Y después yo la quedo mirando y le pregunto, ¿pero qué correa? ¿La correa? Pero si la correa la dejaron botada estos señores y se quedan todos mirando perplejos contra una oficina. Y ahí partió todo mal, Marcelo. Entonces dime tú a mí ahora cuando te tiene una fiscal en jefe mirando a la doctora, mirándose a ella, a los PDI escondidos mirando para el techo y aprovechándose de que de dos papás que estaban mirando para el cielo también porque estaban descolocados a ver su hija. Pero claramente yo no perdí la lógica, no perdí el tiempo real. Y no perdí la serenidad de poder rebatirle lo que me están diciendo. Entonces, pastoso lo que estoy diciendo. O sea, la fiscal entró, tomó el caso, marcó su línea, y luego la demás fiscal, la otra fiscal, solo mantuvo la línea que le dejó su jefa. ¿Y tú crees, Marcelo, que después de lo que te estoy contando, a mí me van a poder decir el sistema que efectivamente mi hermana no lo hizo? Es prácticamente imposible el sistema de morir con las botas puestas. Y lo único que me queda a mí la tranquilidad como hermano Catavasque es descubrir verdaderamente yo, en base a una investigación, en base a acciones, en base a respuestas que hemos tenido, y claramente acá a mi hermana le quitaron la vida y la colgaron. Y un sistema la encubrió. Un sistema apañó a quienes cometieron ese homicidio. Es penoso, ¿sabes por qué es penoso, Marcelo? Porque si nosotros no hubiésemos tenido, el que te habla, los recursos que los saqué donde no los tenía, para poder pagarle, y esto no es mi plata, pero igual cabe, traer a Luis Rabanal, sale carísimo, viejo, no lo tiene cualquier persona ni cualquier familia. Entonces al final el sistema juega eso, ¿cachai, no? Juega. Pero para los fiscales de Linares, Luis Rabanal, pesanamos lo visto. ¿Te das cuenta, no? Lo que pasa es que para el sistema nunca va a pesar un profesional de la talla de Luis Rabanal y ninguno otro tampoco, porque al final le venía a cuestionar el trabajo y no lo ven como un aporte. O sea, acá lo que nosotros queríamos como familia, quien te habla, es trabajar más comunadamente y ver qué pasó realmente. Pero para mí es algo claro, Marcelo. O sea, lo que es negro es negro, lo que es blanco es blanco, y así se los dije del día uno. No porque tú tengas
el cartón o los pergaminos que tenga, me vas a hacer cambiar a mí la percepción de la lógica. Y así se lo manifesté. Estábamos en el siglo XXI, viejo, ya pasaron los años arcaicos, donde eran amos y señores, decían lo que ellos querían. Y no porque uno sea una familia modesta, sencilla, va a creer todo lo que te digan. Y así se los dije. Y por eso ha sido mi bandera de lucha. Y no solamente la mía, de muchas familias más, papá, hasta el papá de Diego, hasta los casos que tú nombraste, que esperan respuesta. Yo no la esperé, yo la busqué. Y si ahora eso te trae problemas y te trae que alguien te molesta, lo siento en el alma, po. Pero la que yacía muerta ahí y la que ya se ha muerto hoy en día es mi hermana. Y la que es víctima, en este caso es mi hermana, su hija, su familia, su papá. Pero quien es víctima, curiosamente, para el sistema es el señor que se escondió del día uno. Para el sistema él es víctima. Lo que molesta, Camilo, es que el Código Procesal Penal le entrega todas las atribuciones al Ministerio Público, y en este caso en particular al fiscal que ya acabó las investigaciones, para establecer todas las líneas investigativas que sean necesarias. Por lo que tú nos dices, y según lo que se ha establecido en el procedimiento de producto de la muerte de tu hermana, acá ha habido solamente una línea investigativa. Y no obstante, toda la prueba y las pericias acompañadas nunca se han salido de esa línea investigativa para decir, existe la posibilidad de que realmente Catita Vázquez haya intervención de tercero en su muerte, sino que se ha cerrado absolutamente a la tesis de ello, porque de no hacerlo así significa aceptar que se han cometido muchos horrores, porque no son errores, sino que horrores en la tramitación y en la investigación de la causa. Pero por eso es penoso para nosotros, porque imagínate que a ti te digan, o que tú esperes, que los mismos que se equivocaron después hagan un mea culpa y reconozcan que producto de su mal trabajo el resultado que hoy día tienen. Es imposible que el sistema te reconozca eso. Por eso te lo digo, es penoso para nosotros, después que les he demostrado con peli y manzana, discúlpame el chilenismo, que efectivamente no es así. ¿Qué sabes, Camilo? Es realmente grotesco para nosotros, discúlpame Manzana, no te termino, es realmente grotesco para quien te habla, haber vivido todo lo macabro respecto a la muerte de mi hermana, porque yo he vivido lo macabro, ¿sabes? No ver a tu hermana en una autopsia, ver la respuesta, ver el nivel de burla que ha hecho el sistema, y todo, ¿eh? Todo en su conjunto, respecto a la muerte de mi hermana y a mi familia. Si acá de todo esto tiene una familia destrozada, porque tenéis que ver el contexto, ya que te vaya un ser querido es penoso, pero de la forma que se fue mi hermana y cómo el sistema trabajó y qué nos entregó, es penoso, Marcelo. Desnudar a una hermana, a un ser querido, en plena vía pública, viste, paciencia de todo, sin un mínimo de tino, de pudor, de profesionalismo, es penoso. Y yo esperando ir, poder saber qué realmente pasó con entregarnos respuesta a los papás, créeme que no se lo doy a nadie, viejo. A nadie. La poca empatía y humanidad, olvídate. La pregunta, para todos es lo siguiente. Bueno, ¿y cómo cambiamos el curso de eso para que el caso de Catita Vázquez no se transforme en lo que pasó con Marcia Campos? Más de 10 años buscando establecer una verdad, pero no. Mantienen la tesis las autoridades de que fue un suicidio. Entonces, ¿de qué forma cambiamos esto, Marcelo? ¿De qué manera? ¿Qué hacemos? Es acusando directamente la real causa de que por qué no van a reconocer nunca un error, porque nunca fue un error Camilo, nunca fue un error Cristian, nunca fue un error Carlos, nunca fue un error vecino de Linares. Llevó intencionalmente, hoy día tú lo hablas como un error, pero intencionalmente, en el caso de Catita y en el caso de Marcia, se desviaron atenciones para que el principal sospechoso se pudiera desviar de la investigación. Así de simple. Y dejemos de hablar lo bonito que hay un error, que nunca van a querer reconocer que cometieron errores, por lo tanto ahora van a morir con las botas puestas. Mientras tengamos una fiscal como la señora Carola D'Agostini en Linares, van a seguir apareciendo casos de impunidad. Y ¿saben qué? Me da lo mismo, porque ya me ha citado a declarar por una estupidez que escribí en Facebook. Pero cuando yo solicité que se investigara una amenaza que recibí implícitamente, ella desestimó mi solicitud de justicia. Cuando tres concejales solicitaron se investigara la compra extraña, digámoslo así, de 6.000 litros de cloro, perdón, 6.000 bidones de cloro, también desestimó inmediatamente la, ¿cómo se dice? Que existe algún delito.
cuando la Contraloría le dijo a esta misma fiscal que investigara a la municipalidad por malversación de fondos, que la Contraloría lo había establecido, curiosamente también quedó en nada. Cuando todos saben que Cristóbal Lobo murió en muy extrañas circunstancias, casi reconocido por el autor, tampoco hay investigación porque resulta que era un menor de edad cuando cometió el ilícito, el presunto culpable. Cuando casos como el de la investigación de este joven que arrastraron por 2 kilómetros, el hijo de Cristian, no me puedo acordar el nombre, Diego, no sé por qué, Diego, fue arrastrado por 2 kilómetros. Un mes después salieron a buscar las cámaras de vigilancia por donde posiblemente pudo haber pasado el vehículo. Si eso no es negligencia, ¿qué es? Es no querer trabajar, es encubrimiento. Así de simple. Cuando dejemos de tratar de tener miedo de criticar a autoridades como la fiscal jefe o a instituciones como la fiscalía, entonces quizás vamos a tener administradores de justicia que quieran hacer la pega. Pero todos tienen miedo. A mí no me da miedo. Seguramente en los próximos días alguna repercusión va a tener lo que yo estoy diciendo. Pero se lo digo a usted, señora Carola D'Agostini. La verdad que usted, a muchos linarenses, nos tiene hasta aquí. Con su negligencia, digámoslo así. Con su negligencia, porque usted no quiere trabajar. A usted le da lo mismo. Trabaja para los amigos cuando quiere buscar justicia. Y cuando no le interesa buscar justicia, deja que las cosas corran y fluyan. Tenemos familias como la de Camilo, tenemos familias como la de Cristóbal Lobo, tenemos familias como la de Ignacio Canales, tenemos familias como la de Cristian, que están esperando justicia de ustedes. Eso es todo lo que yo le pido. Y la familia de Marcia Campo todavía está esperando justicia de usted, porque este también partió ese caso. Entonces, demasiada la negligencia que tenemos desde esa cabeza en esta institución. Demasiada. ¿Hasta cuándo nos sigue a nosotros soportando y creciendo la paciencia? Somos una comuna pequeña, no salimos en las noticias a nivel nacional, al que no sea por alguna ridiculez de alguna autoridad. Pero esta, ¿por qué no sale a nivel nacional? Es extraño. Yo te digo, Marcelo, le tomo un minuto y tomo tus palabras. Yo, mira, yo me reuní con varias autoridades, diputados, senadores, no varios, fueron dos puntuales. Y yo creo que las pocas veces que lo escuché, la típica frase cliché o el discurso correctamente político es que son organismos autónomos, nosotros no tenemos mayor injerencia en su dictamen, tienen que terminar la investigación. Viejo, si tú estás viendo la mala práctica, el mal proceder, y si tú como autoridad elegida por la ciudadanía, donde tienes que representar la ciudadanía, donde tienes el poder, la palabra, de poder transmitirle a esta gente que haga bien su pega, no lo haces porque te escudas en eso. O sea, ¿qué le queda para esa familia? Y va golpeando la puerta de la fiscalía día tras día, Marcelo. ¡Sí, es penoso! Porque a mí lo si demos conocer los nombres de esas autoridades con las que te reuniste. Porque, bueno, también. Yo me reuní en su momento con la senadora Jimena Rincón. Y ella me dijo una vez que me entregaran el informe de Don Luis Rabanal. Ella me iba a hacer un nexo con el fiscal regional, que sea con el fiscal nacional. ¿Y te lo hizo? Yo hasta el día de hoy estoy esperando que me responda. Bueno, hay varias personas que siguen esperando. ¿Y con quién más te reuniste, Camilo? Entonces yo te lo digo, yo esperaría, por ejemplo, el diputado Rentería, pues trabajó con mi hermana durante años, que emplazara hasta esta fiscalía, pero si esto es de sentido común, Marcelo, Carlos, ¿cómo es posible que una fiscalía local, en un cargo tan relevante como fiscalía, sea comandada por una persona nacida y criada acá por la cantidad de años que lleva? Y esto no es nada contra la fiscalía o contra los fiscales, si es de sentido común. Te lo digo desde la vereda del ciudadano común y corriente. Viejo, lleváis los casos donde tú comandas las policías, porque la gente debe entender en sus casas. Las policías no comandan la fiscalía, las comandan la fiscalía. Los fiscales le dan la directriz, el alineamiento y todo lo demás, y trabajan más comunadamente. Pero si el fiscal te dice que no más, po. Entonces imagínate lo que te estoy diciendo. O sea, si ya tienes que ser rotativos como los cargos policiales, alcalde, ¿para qué? Para que no se generen nexo ni vínculo de amistades. Y lo que tú dijiste en delante, trabajo como tengo amigos, pues. Pero como tengo que trabajar, ¿para qué tengo que trabajar? Que son los más débiles, los desvalidos, los que no tienen recursos como a poder defender. No hay, pues. Y como no van a tener recursos para poder defenderse, tampoco. Entonces, Camilo, dada tu persistencia en el caso por esclarecer la muerte de tu hermana, ¿has visto presiones de tercero, te has visto amenazado, seguido en extrañas circunstancias o no?
Yo creo que la amenaza, yo creo que las ganas ya está, po. Creo que las ganas ya está, porque cuando hay alguien que no le, que obviamente te está cantando las verdades, y las verdades objetivas reales, porque yo lo que te digo es lo que he vivido, lo que he presenciado, lo que he visto. Yo no hablo de lo que me contaron, sino de lo que yo he visto y lo que he vivido. A nadie le gusta. Ahora las amenazas, te digo honestamente, me importan muy poco, porque yo soy de convicciones claras. Si dañaste lo que amo, enfróntate nomás, po. Si pero dañaron lo que me amas, ¿Han llegado mensajes o situaciones anómalas? Sería mentirte si fuera. Y si han llegado o no han llegado, creo no, si no han llegado, ¿cachai? Pero te digo claramente, yo no voy a parar. Y no voy a parar porque al final tengo una verdad frente a mi ojo, ¿cachai, no? Que me han ocultado lo que realmente pasó con la muerte de un ser querido. Y eso realmente es penoso. Todo lo que te he contado yo ahora es porque lo viví, no me lo dijeron. Y es penoso vivir todos los días, ir a dormir a la noche, levantarte en la mañana, ver las fotos de tu hermana y ver que le hicieron daño y no tuviste ahí. Ver las fotos de tu hermana, a tu familia, a llorar y ver que se ha burlado un sistema al cual tiene que ser garante de la gente, de los débiles, de las víctimas y no de los victimarios. Y lo que tenemos hoy en día es una fiscalía local, en conjunto con sus policías, en conjunto con toda esa gente que se prestó para esto y avalada ahora por un fiscal regional que defiende y tiene como víctima al que se escondió el día uno. Y eso es penoso. Porque hoy día tenemos a un señor que se esconde, supuestamente declarado loco psicótico, firmando mandato en otras regiones, cual ya está comprobado que fue así. Y eso es penoso y preocupante. Porque si con Cata Vázquez, después de todo lo que hemos demostrado, sigue ocurriendo esto, ¿qué le queda para el resto de mujeres? ¿Cierto? Que les pueda pasar algo, y porque el amigo es PDI, el amigo es carabinero, el amigo fiscal, vamos a quedar en nada, ¿vo? O amigo la MUNI, de la municipalidad, no sé. Así estamos, pues lo que al menos sirve como desahogo. No tengo un problema en afrontar las consecuencias que tengan mis palabras, pero las voy a sostener. No tengo ninguna fe. Creo que es la principal responsable de todos estos casos de impunidad. Muchos hablan de Carabineros y de la PDI, y tú lo dijiste, Camilo. Quienes dirigen las investigaciones en este nuevo sistema penal es la Fiscalía. Y la PDI y Carabineros hace lo que la fiscal dice que se haga. Así de simple y así cortito. Lo que no quiere que se haga, no se hace. Así es que la invitación a este programa, Camilo, fue porque se cumplían, o ya se cumplieron, 2 años de la partida de Catita. En las circunstancias que ya sabemos. Al menos mientras yo pueda, mientras este programa exista o mientras tenga una tribuna, y así aún no la tenga, mientras existan redes sociales, yo voy a estar recordando esta partida hasta que se haga justicia. También espero hacerlo con la familia Cristóbal, con la de Ignacio, hasta que encuentren y se haga justicia en sus casos. La de Cristian, por supuesto, también la merece. Diego murió de una manera trágica, pero ya más no decir. Y aún así, su padre, Cristian, ha mantenido la entereza de buscar justicia. Lamentablemente le regalaron 30 días a ese asesino. Y quien le regaló esos 30 días para poder encubrirse fueron las mismas instituciones. Con eso, ¿qué podemos esperar? Y me sumo a esas palabras porque yo tengo contacto con Cristian y me mostró mucho antecedente cómo fue la muerte de su hijo y realmente grotesca y penosa, Marcelo. O sea, un tipo lo arrojó durante 2 kilómetros debajo de un auto y lo tiró. ¿Y quién lleva la causa? La misma fiscal que lleva la causa de Cata Vázquez. O sea, se repiten los mismos nombres, se repiten los mismos investigadores, y al final es más de lo mismo. Y como te digo, es penoso. Es penoso para las familias el esperar una respuesta donde ya no se hizo la pega. Porque si no se hizo la pega, claramente no va a llegar resultado. Porque si no, saldría a relucidar la crisis interna que hay profunda. Y jamás van a reconocer que hay una crisis interna. Y por eso te digo, lastimosamente estos casos cuando pasan y no se concretan a la brevedad, pasan a ser casos políticos porque al final son instituciones que pertenecen al Estado, Marcelo. Y el Estado jamás va a reconocer que se equivocó. Es que lo político tampoco va a llegar a nada porque la amistad entre el alcalde y la fiscalía existe. Y no sé, demás autoridades que podamos decir que pudieran decir vamos a respaldar a nuestros vecinos para sacar este tema adelante y buscar. Yo creo que lo mínimo que hoy día podemos pedir, lo mínimo, es la remoción del cargo, que la trasladen a otra ciudad, que lleguen personas nuevas a nuestra ciudad, porque es demasiado. Y tú tienes toda la razón, y es una cosa de sentido común. Un investigador
o un administrador de justicia no puede arraigarse tanto en una comuna, porque genera nexos y esto es humano. No es malo, es humano. Es imposible que no genere nexos. ¿Y cómo lo va a hacer? Vamos a esperar que no mezcle su sentimiento de amistad familiar cuando le toque investigar a una de esas personas. Y aquí ha habido familiares y amistades en los casos que hemos estado nombrando. Vamos cerrando, ¿qué? Los veo tristes, chiquillos. ¿Qué les pasa? ¿Están enojados? Sí. No, abogado. Uno no para de con este tema, no para de sorprenderse de que existen esta cantidad de nexos que dice, que dijo acá de San Marcelo, entre la fiscal, la autoridad de, en este caso, la municipalidad, y que eso vaya trancando la pelota en el desarrollo de ciertas investigaciones. A propósito, lo mismo que dice esto, Marcelo, nosotros tuvimos la oportunidad cuando investigamos este tema el año pasado, cuando empezamos con el programa, vimos que justamente la municipalidad en algún momento, en el meses después de ocurrir la muerte de Gatita, presentó una querella criminal. Pero después de 3 o 4 meses no insistieron en su querella criminal. Y además, la alcaldía, teniendo en su poder el teléfono celular de quien era la pareja de Gatita Vázquez, el señor Sandón, y pudiendo ponerlo a disposición de la fiscalía para que revisaran todas y cada una de las llamadas y los mensajes, no lo hicieron. Esperaron más de un año y medio para que pasara eso. Entonces, teniendo la titularidad del número de teléfono para habérselo pedido a la compañía. Sí, porque era de la municipalidad, era un teléfono institucional. Entonces, con todos esos antecedentes, yo creo que la única opción que tenemos en esta ciudad de Linares es que cambiemos todas las autoridades. Ojalá que la gente escuche. Dime. Un detalle no menor. Recordemos la declaración que dio un personaje de Linares en una institución pública donde involucró a fiscales, a autoridades, involucrándolos directos. Así lo dijo. ¿No? Ahí. Ahí sí. De nuevo, sí. Marcelo. Decía, si puedes repetir la idea, por favor. Que hay, no se escuchó nada. En uno de los capítulos que no se nos puede olvidar, que hubo una persona reconocida de Linares que hizo una declaración en una institución, se lo comentó a un funcionario de la PDI, después fue citado a declarar, no quiso declarar, pero aún así llegó en un documento oficial de investigaciones lo que había dicho, y que involucraba a autoridades fiscales, alcaldes, amigos del alcalde, funcionarios municipales, en los supuestos hechos que habían, tenido el desenlace de la muerte de Gatita, y ninguna de esas personas se querelló contra esa persona. Es más, tuvieron que ustedes como familia solicitar que se investigara más. O sea, imagínate que alguien que te nombre a ti como prácticamente que tuviste allí la muerte, presenciando la muerte de mi hermana, y no te querellas, en algo tan grave, siendo autoridad, pues tuvimos que hacerlo nosotros. Y como te digo, Marcelo, todo lo que ha llegado hasta ahora es porque lo hemos hecho nosotros. Imagínate, mira el frío que hace hoy día afuera. Mi hermana, hace 2 años atrás, había llovido como una semana. Y que la unidad investigativa, en este caso la PDI de Talca, te diga a ti que el rango de temperatura bordeaba entre los 16 y los 18 grados. Entonces, perfectamente, mi hermana podía haber estado toda la noche afuera en plena carretera sin Sur, sin morir de hipotermia o morirse de frío antes de que se colgara a las 7 de la mañana. O sea, cuando tiene un nivel de respuesta de ese nivel, ¿qué te esperas para el resto? O sea, acá ha sido todo espantoso. Y con zapatitos lustrados. Y con las botitas limpias cuando yo quedé embarrado caminando 40 metros día a día. Entonces, como te digo, sí. Pero yo, mira, lo que más me sorprende, y te lo digo, dentro de todo esto, es que te podría escribir un libro, fue la reacción de la PDI Carabineros, ¿verdad? Y que hasta el día de hoy no hay una respuesta de ello. Y imagínate, Marcelo, lo que nosotros hicimos. Nosotros lo reclamamos al departamento cuarto, séptimo de la PDI en Santiago. Esto fue el año pasado. Visto que la fiscal que lleva la causa no lo entregó respuesta de por qué esta gente trabajó de esa manera, lo vimos la obligación de hacer. Yo te digo, me he dado toda la vuelta, he ido por haber. He hecho todo lo que corresponde hacer y que nadie hace. ¿Tú crees que la PDI hasta la fecha no ha respondido de por qué esta gente trabajó de esa manera? Y si efectivamente es lo que yo te dije ahora,
fue así, hasta el día de hoy no responden. Nadie responde, todos se hacen los locos, nadie quiere responder. Y la pregunta es, ¿por qué vos? Yo hasta el día de hoy me pregunto, ¿por qué esa gente no trabajó cuando yo se los pedí? Que pasaron por fuera de la casa. Si es de sentido común, es de perogrullo, ir a ver a las últimas personas que vieron con vida a esa persona que ya se muerta. Bueno, no les llamó la atención ni los rajuños que tenía Osandón cuando fue a declarar. No, pero se le llamó el día siguiente cuando andaban de la mano con él, ¿cachai? Por eso te digo, ya. Me duele la guata, bueno, así que no sigamos. Qué lástima que siga reinando la impunidad en este caso y tantos otros que hemos estado comentando desde los tiempos que falleció en extrañas circunstancias Marcia Campos hasta los últimos casos. El caso de Catita Vázquez es uno emblemático más y esperamos que sea el último, porque la verdad nos avergüenza como ciudad saber que en Linares reina la impunidad. Y queremos agradecerte, Camilo, no claudiques. Los medios de comunicación también tienen aquí una misión, una labor, el mantener informada a la gente respecto a novedades. Esperemos que para una próxima oportunidad haya novedades, te lo señalamos de corazón, porque nos avergüenza, insistimos, como linarenses, de que en nuestra ciudad las instituciones no estén funcionando, las autoridades no estén velando por el cumplimiento de la ley y que sigan habiendo casos impunes. Así que te agradecemos, Camilo, el que haya estado con nosotros. Ojalá haya mejores noticias para una próxima entrevista. Les doy las gracias a ustedes por la oportunidad de poder transmitir el sentir de mi familia, el sentir de quien se habla, pero sobre todo transmitirle a toda aquella gente que conoció a Catita y a la que no conoció a Catita, la cual ha empatizado con nuestra pena, con nuestra amargura, y creo que mañana serán 2 años de pena, de tristeza y de impunidad, pero no obstante eso, no pierdo la convicción y el amor entero hacia mi chiquilla, que yo sé que está con nosotros día a día y con cada persona que la amó y la conoció. Agradecerle a todas esas personas, agradecerle a usted, a todos aquellos que realmente han aportado en decir las cosas como son, en buscar la verdad, referente a algo tan sensible como la muerte de una mujer, mamá, hija. Gracias a todos, y mañana obviamente conmemorar 2 años de la muerte y la partida de Catita Vázquez, mi chiquilla, que era un amor de persona. Gracias, chiquillo, a todos ustedes y gracias a todas esas personas. Gracias, Camilo. Nuestro recuerdo está con la familia. Marcelo, Carlos, no sé si tienen alguna idea más que aportar respecto a este tema o respecto de otros temas que han estado aconteciendo dentro de nuestra ciudad. Yo no, al menos, la verdad que me desahogué, voy a preparar, me voy a empezar a juntar pucho, mate, aprender algún oficio artesanal. Preparar pan. Voy a empezar a cavar el túnel para tenerlo avanzado de aquí para allá, para que después de allá para acá quede más corto. Y nada, pues, pero me echo las balas nomás, compadre. Alguien tiene que decirlo. No esperen disculpas de mi parte. Linares requiere un cambio de autoridades urgente, ya sea en el Ministerio Público, ya sea en la municipalidad, ya sea en todos los cargos en que la gente ha estado durante muchos años, han generado una cantidad de redes que finalmente lo único que llevan es a la corrupción. Es lo mismo que los diputados o los senadores se apeden en el Congreso. Eso lleva sí o sí a niveles de corrupción a los que no estamos dispuestos a aceptar nosotros como ciudadanos. Pero cuando digo que no estamos dispuestos a aceptar, significa que nosotros como ciudadanos tenemos que levantarnos frente a eso. ¿Cuándo? Cuando hayan elecciones. Y nosotros ir y votar con un lápiz y un papel, sacar a todo este grupo de corruptos que se han apoderado de nuestra sociedad. Así que eso era lo que yo quería decir al final, nada más, Cristian, que estés bien. Yo solo discrepo en que, bueno, lamentablemente le hemos permitido a una clase política 30 años de actuar impune en muchos casos, y recién cuando empezamos a levantarnos, lamentablemente apareció esta pandemia, y quiero hacer la última reflexión al respecto con eso, porque se vienen días complicados. Lo hemos dicho desde hace bastantes semanas, que los casos de COVID van a seguir sumándose y multiplicándose con mucha preocupación, no solamente en Santiago, sino que también en nuestra región.
por favor, no salgan de casa, aunque sea insistente, aunque sea majadero, no salgan de casa. Están poniendo en riesgo a muchas personas. Hay información de que lamentablemente el hospital de Linares está casi a tope. Si alguien quiere saber de lo que estamos tratando, y obviamente no estamos azuzando a que la gente vaya a darse una vuelta al hospital, pero si alguien pasa por ahí se van a dar cuenta que ya afuera del hospital hay carpas que son parte de los hospitales de campaña. Así que, bueno, hacemos un llamado a la gente, a la responsabilidad de no salir. Camilo, Carlos, Marcelo, nos vemos la próxima semana. Agradecer también a don Nicolás Vázquez, director, que ha puesto al aire Equilibrio Comunal. Hablemos con la verdad. Nos vemos en 7 días más. Chao, que estés bien.